Muy buenas, soy el Flanders, aquí estamos. Día 8, aunque ya hemos perdido la cuenta, como veis, empezamos a cometer errores. Día 6, día 7, inventamos los números. Estamos en el día 8 del viaje. Ya habéis visto el capítulo anterior, llegamos a Cabo San Vicente, que era el destino final del viaje, nos ha hecho muchísima ilusión. Y el día de hoy pues ya empezamos el regreso, también con ganas, porque nos espera el Parque Nacional Alentejo, que es muy bonito, y también el Parque Natural del Valle del Tirreo Guadiana, ya pegadito a la frontera con España. Bueno, como os decía, habéis visto la foto del inicio, ¿no? Hemos tenido problemas con la moto de Juanjo y bueno, al final tuvo que retirarse la moto de Juanjo y ahora en el vídeo veréis los motivos de por qué. El día de ayer no terminó en el Cabo San Vicente, aunque acabó así en el vídeo anterior, sino que hicimos, como veis, del Cabo San Vicente, por problemas de alojamiento, decidimos recorrer un poquito del trail el día siguiente para llegar hasta Barao de San Joao. Aquí es donde hemos hecho la pernocta, pero he decidido ponerlo en el mismo track porque es como pertenecía, digamos, el viaje estaba preparado para quedarnos en Cabo San Vicente, pero al final salimos un poquito pisteando hasta hacerle un poco más la noche y dormir en Barao de San Joao. De ahí salimos los tres y al poquito de pasar el siguiente pueblo, Marmelete, que lo tenéis aquí, pues la moto de Juanjo dijo basta y ahí ya comienza el periplo. Si veis el vídeo veréis un poquito y así sabéis de qué va. El track de hoy pues fueron 200 kilómetros y, como os decía, bastante fácil, pistas rápidas por la zona del Alentejo. Esta zona de Alentejo ha sido pistas rápidas, rapidísimas, en las que nos llevamos algún susto, y si os quedáis a ver el vídeo lo veréis. La verdad es que fue un susto grande, como el de la caída de Juanjo del primer día llegando a Valverde del Fresno. Fue un golpetón importante, podía haber habido una catástrofe, pero bueno, no pasó nada. Os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis del viaje con nosotros. Venga, hasta luego. Buenos días, chavales, aquí estamos. Día 6. Salimos de Cabo San Vicente, estamos ahora mismo aquí en un pueblo que se llama Basea de San Joao o algo así. Hemos encontrado aquí un hostal y en el café central hemos desayunado, que se desayuna de puta madre, por 15 euros los cuatro. Y hemos adelantado 30 kilómetros del track de ayer y ahora vamos en busca de gasolinera, pero tenemos que hacer un buen trozo porque llevamos poca gasolina. La DRC se iba a contar nada, ayer mucho polvo, mucho, están las motos, mirar, no hemos podido lavar nada. Mirar la Teneré se nota más, mira cómo está de sucia, se queda pegado, macho. Pues nada, día 7 del track, vamos de regreso, vamos a recorrer el Alentejo. Alentejo portugués, toda la zona de interior, que tiene muy buena pinta. Venga, vámonos. Pues sí, primera incidencia en el camino. Resulta que habían sembrado parte del track y bueno, lo intentamos como valientes, pero habían pasado el arado de tal forma que la tierra estaba muy endurecida y los arados estaban enormes de altos. No, te ponían allí, ¿a qué haces al final que está un camino? A tu derecha, joder. Pues dale para adelante y ve buscando salida para allá. Y la moto de Juanjo comenzó a flojear, ya llevaba unos días gastando un montón de aceite, pero mucho, más de un litro al día, un litro y medio, una burrada. Echaba muchísimo humo, arrancaba mal y no dejaba de dar fallos y estaba... ya se la veía venir.
echando humo blanco, tío. Se da para la moto. Ha roto, moto. ¿Eh? ¿Qué? Ya se ha acabado. Yo creo que sí. Lleva todo el camino a alucina. ¿Sí? Una marea, le voy diciendo esto, pero exagera. Todo el camino. ¿Puedes empujarla un poquito? Esto cuesta abajo. Está todo azul y está la carretera ahí abajo. Sí. Y nos bajamos para abajo empujando. Por curiosidad voy a mirarle lo de la teta ahora, a ver. Sí, pero vamos a mirarlo ahí abajo mejor. Dale para abajo, que cuesta abajo. Y llegamos a la carretera, vemos lo que hacemos y si no, con grúa. A ver. Sí. Vaya putada. Vamos, ya me menciona esto. Digo, madre mía, cómo va, lo que va echando este por aquí. Si ya me había hecho un raro por ahí, digo, bueno. No he seguido tirando, pero... Todo para abajo. Hay una estrenada ahí, ¿eh? ¿Eh? Bajito, más abajo hay una estrenadita. Sí, sí, está. La carretera está ahí abajo. En bici. Moto eléctrica. Cuidado con la KTM, ¿eh? No me toques a la Cati, que se está portando muy bien conmigo. Está bastante bien, está siendo bonito esta parte del Alentejo. Comenzamos a meternos en el interior de Portugal, Alentejo, para cruzar de sur a Badajoz, de sur de Sagres a Badajoz por la montaña, ahí la veis. Súper chula, pero me parece que la moto de Juanjo ha dicho basta. ¡Buah! ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos, en el camino. Se le ha parado la moto a Juanjo, la Teneré. Ya lleva dos o tres días echando mucho humo, gasta como un litro de aceite cada dos días, tres, y creemos que ha petado. Me parece que ya no. ¿Qué pasa, chavales? Mirad, unos chicos ingleses que han llegado ahora. Adivinar qué traen, están recorriendo todo el TET. ¡Mira! Una JP, Raiko. Y aquí otra, mira. Otra JP R7, con su tablet y sus mierdas. Están chulas, ¿eh? A mi gusto un poco sobrecargadas para campo, defensas, alforjas delanteras, alforjas traseras, mucho peso. Pero están guapas, ¿eh? Me ha gustado la moto, me ha gustado. Con el motor Husqvarna, muy chulo. Aquí estamos, esperando la grúa que acaba de llegar para cargar la moto de Juanjo, que ha dicho basta. Bueno, pues al final la moto de Juanjo ha dicho basta. Aquí estamos nosotros. Y Juanjo, el pobrecillo, se va para casa ya. Bueno, ya estaba quemando aceite la moto, como os conté el otro día. Lleva un par de días quemando mucho aceite. Ayer empezaron a sonar las válvulas un montón. Y hoy se le ha parado el motor dos veces y ha dicho basta. Así que nada, hemos llamado a la grúa y se la lleva la moto a Portimao. Y mañana se la llevan en un camión con más motos hacia Madrid. Y él se va en taxi para casa. Así que nada, nosotros vamos a comernos unos bocatas y vamos a seguir el viaje, a ver si no pasa nada más y llegamos a casa lo previsto. Hola, Over Flanders, aquí estamos. Ha caído uno, ya lo habéis visto en el vídeo que hemos puesto hace un momentito. Se ha ido. Ay, que tiene aceite de la cadena, tío. El freno no frena. No frena, el de atrás. Joder, hemos engrasado la cadena y se me ha manchado la pastilla, ahora no ha frenado. Bueno, que ya Juanjo se va para Portimao con la grúa y allí va a gestionar el traslado a su casa. Ya han dicho que no saben si es un coche de alquiler o un taxi. Por lo menos está a salvo y nada, cuestión de mecánica, reparar la moto. Y nosotros continuamos ruta, a ver si recuperamos lo máximo posible del track. Que bueno, no vamos en mal momento, vamos más o menos con los días programados. Uno arriba, uno abajo, pero más o menos lo mismo. Bien. Empieza la cuesta abajo, con sus roderitas cabronas. Esto como siempre se soluciona con gas, tomar por culo. ¡Qué bonito, los eucaliptos!
Pisteo de sendero, single track. Y el enduro que tiene que... Ya estamos en enduro. Ahora estamos en 5. Como yo. Diego... Me cago en Dios, que me caigo. Uf. Qué mal, tío. Yo esto, cuando no llego al suelo lo gestiono como el culo, tío. Conmigo salta. Arrancada. Oh, a lo loco. Javi, yo ya no me acuerdo de esto, tío. Desde Google Maps parece más fácil, ¿verdad? Querido Sancho, volvemos a encontrarnos con estos malvados gigantes. Gibraltar español y Portugal también, coño, viva el campo, carajo. Mirad qué vistas más guapas. ¡Buah! No sé dónde estamos ahora mismo, sierra de... yo qué sé. No tengo ningún waypoint aquí puesto. ¡Hola! Y se ve el mar, mirad allí. Mira qué pasada, la costa. Joder, qué bonito, tío. Qué bonito. ¡Fua! Frena mucho, mucho, mucho. Overlander, aquí vamos, por el medio del Alentejo, en ningún sitio, no sabemos el nombre, llevamos así como 2 horas, con pistas de monte bajo, pista para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, todo el tiempo, mucho polvo, y muchas casas abandonadas también hay, no nos hemos cruzado un alma en más de una hora, nada, ni animales, ni nada, está esto... ¡Oh! Y además hoy hace calor, ¿eh? ¡Ay, que me culo! La madre que me parió. No, nada, que no podíamos con ella. ¿Estás bien? Más o menos, ¿no? ¿Apoyo o no? No, déjame. Ahora sí. No, no, se cae, se cae, se cae. Hay que llevársela, tío. No, no tiene nada. Pues no lo veo, tío. A ver. Yeah.
Aquí hay unos cuantos cantos, pero a ver, ¿cómo vas? Voy. Yo. Sí, por eso, pero voy a ayudarte, tío, no vaya a ser que dé el susto, que pasa mucho de al levantarse te da mareo. No, porque has caído, hay caído con esas, mira. Aquí. ¿Cómo he caído? ¿Te hablo con la distancia por qué? Sí, y ya está. He hecho así y no tenía cojones. Lo mismo giró, empezó a derrapar, derrampó la de delante y ahí ya no hay manera. Ya no se puede. Estoy grabando. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. Estamos en dirección a Mértola. Hemos reservado 3 habitaciones, 60 euritos los 3, 20 cada uno, que está muy bien. Y bueno, ya habéis visto el porrazo que se pegó Diego. Gracias a Dios, sin lamentar daños personales, nada más que un poquito magullado, un lateral con la piedra y tal. Pero va bastante bien, de hecho, va delante mía y me cuesta cogerlo. Y nada, se dobló un poquito la dirección de la moto, la hemos reparado, eso no está en el vídeo, no lo hemos grabado, nos hemos puesto a trabajar allí todos a la vez, uno a buscar hotel y dos a arreglar la dirección. Y hemos enderezado la pata de cabra, la pata de freno, perdón, y hemos enderezado la pata de freno y dirección Mértola. Al final hoy, con la grúa de la Teneré de Juanjo, las paradas, el golpe de la moto de Diego con su caída, y aún así creemos que vamos a cumplir el track íntegro. En total salen unos 150 o algo así de kilómetros. Lo veremos en... Si es verdad que, como veis, el 90% ha sido pistas. Y muchas de ellas rápidas. Bastante rápidas. Entonces esto nos permite tener una media de circulación bastante alta. Por lo cual estamos contentos con todo lo que ha ido pasando y encontrarnos que estamos llegando al sitio, pues nos anima. Vamos dentro del tiempo adecuado, perdimos nada más que una mañana, un día, y ya vamos recuperando. O sea que vamos bien. Mañana ya tendremos que llegar a Badajoz. Ya iréis viendo. ¡Badeo! ¡Un badeo gigante! El camino verde queda la ermita, las margaritas. Estamos llegando ya. ¿Qué me decís de las luces con LED? ¿Valen o no la pena? Mira, ya es de noche. Fíjate si se nota. Mira. Pues para eso llevo ese faro LED, que es más feo que un dolor. Pero mira, cuando vas por aquí lo que importa es ver, no que sea bonito. ¡Vamos, Overlander! Mirad, hemos llegado a Mértola. Con todo lo accidentado del día, por fin, aunque sea de noche, hemos llegado a Mértola y vale la pena, vale mucho la pena solo por esto, mira, ¡pa! Por ver el castillo. ¡Qué bonito! Y está bastante entero. Mira, que todo amurallado,
Mañana voy a intentar darle una grabada y os lo muestro más detenidamente. Es muy bonito. Y mirad el puente, qué chulo. A ver si veis a mis compis cruzando. Allí los llevas, allí los llevas. Puente precioso, ¿eh? Sobre el río Guadiana, ¿no? Ahí está el castillo. Ya os comentaremos a ver qué tal el restaurante de esta noche. Y el alojamiento, barato, para comparar con otros sitios, muy barato. Esperemos que sea adecuado. Si es interesante y adecuado, os lo pondremos en los comentarios como recomendado. Si no, pues no lo ponemos. Venga, vamos a llamar al hotel.